Ayer hubo una presentación de maquinaria vial. Esa presentación de maquinaria vial, en parte lo habíamos conversado con el secretario de Hacienda, con Mourel, pero vale la pena hablar con quien en su momento, al tomar las responsabilidades en Vialidad Municipal, se encontró, entre otras, Delicatessen, que le habían dejado con el 85% del parque de maquinaria vial inoperativo. Estoy hablando con el ingeniero Simoni. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Bien. Me gustaría, digo, creo que tiene sentido y lógica rememorar esto frente a la audiencia, el estado en que usted halló el envial, concretamente en un estado no operativo, diría, ¿no? Tal cual. Nosotros, lamentablemente, ¿no? Encontramos un ente con, bueno, como bien decís, con no operativo, con varias falencias en el herramental fundamental, que es para poder realizar aquellas tareas en la calle, ya sea sobre pavimentos rígidos o de asfalto, hormigón, quiero decir, o en las calles de granza. Nosotros, la verdad que fue una tarea ardua poder poner a muchas de estas máquinas en servicio. Y es así que ayer dimos la demostración de una de ellas. Simplemente llevamos a esta muestra aparte de las maquinarias nuevas que se compró, pudimos mostrar una retroexcavadora, la cual nos insumió un costo importante su reparación, y bueno, y nos llevó hasta esta fecha a poder repararla. Pero esta es una de las tantas que hemos reparado. Nosotros hemos puesto en funcionamiento, por ejemplo, una motoniveladora que estuvo prácticamente 10 años en desuso, frenada con muy pocas horas, a comparación con las máquinas con que contábamos. Esta realmente tenía pocas horas de uso. Y bueno, esa es otra máquina más que incluso lo dimos a conocer en este medio por el cual hablamos. O sea, gracias a ustedes, los periodistas, que nos permiten contarle a la gente las falencias que uno se encontró lo cual imposibilitó, en cierta manera, digamos, poder dar comienzo a todas las tareas que nosotros hubiéramos pedido desde el comienzo. Pero bueno, hoy la realidad ya, por suerte, es otra. Hoy contamos con un municipio mucho más ordenado. O sea, hoy contamos con un municipio que ha saneado sus cuentas con los proveedores, y gracias a eso también podemos reparar con ellos. Tengamos en cuenta que nosotros no podíamos ir a pedir ni siquiera una manguera, alguna casa acá digamos, que se dedica a la venta de mangueras hidráulicas, para poder reparar las máquinas. Tengamos en cuenta que tuvimos que hacer a ver, tuve que firmar un convenio con un astillero de Mar del Plata para que pudiera reparar en calidad de donación, un convenio que ha pasado por el Consejo Deliberante para poder reparar maquinarias. A ver, los convenios que se llevaron adelante, las conversaciones con los proveedores, digamos, y darle esa cierta tranquilidad, que nos aguarden unos meses, que nosotros íbamos a poder sanear las cuentas y volver a retomar la actividad normal que nunca debió dejar de tener el ente. Fue una tarea, la verdad, que hoy lo recuerdo y no quisiera volver a esa situación. Por Claro. eso es que nosotros queremos tener esto ordenado para que Mar del Plata pueda seguir creciendo en infraestructura vial, como nunca debió dejar de crecer. Y bueno, y hoy tenemos las consecuencias, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Lamentablemente ayer estaba mirando un trabajo que se ha hecho que no va a ser publicado, por eso no puedo dar el sobre aspectos puntuales de lo que ocurre. Las dos principales situaciones de preocupación de los marplatenses son la inseguridad. Son el trabajo, la inseguridad y el estado de las calles, ¿no? Y reforzó en mí la conciencia de que uno debe de alguna manera estar haciendo docencia permanentemente, porque yo lamento, vuelvo a decirlo, Pablo, que no se haya llevado adelante como correspondía la auditoría de asfaltos, pero usted ha repetido varias veces en distintos trabajos que al remover asfaltos en estado de deterioro se encuentran que la superficie por debajo que se debe hacer el trabajo previo. No estaba y que se había hecho asfalto directamente sobre tierra negra, ¿no? Tal cual. A ver, nosotros, yo siempre recuerdo, por ejemplo, la avenida Peralta Ramos, en la cual circulamos con el doctor, con el intendente Carlos Arroyo, y la verdad que él se encontró sorprendido de la situación que habíamos encontrado. O sea, un suelo base de tierra negra, y todos sabemos que, a ver, aquellos que están en la materia pueden comprender que la tierra negra no es compactable, es una tierra que se va degradando
día tras día, digamos, y por supuesto que a través de los años esto se hace una compactación más visible, con lo cual tenés un descalzamiento de losas. Eso en primera medida. Luego tiene otras falencias que hacen que las losas se rajen porque se compacta diferente. Bueno, nosotros la situación de Peralta Ramos fue visible ante los medios, pero no es la única situación que hemos tenido. Nosotros hemos añadido situaciones que por la erogación económica y tal vez porque en forma directa no afectaban a tantos vecinos, no habían sido tenido en cuenta. Por ejemplo, a ver, el saneo de la calle Vélez Arfiel y la Diagonal, digamos, son saneos que fueron importantísimos, que fueron, que era recurrente año tras año, o sea, lluvia tras lluvia, uh-huh. La abnegación de la calle, digamos, para los vecinos, son obras importantísimas. La calle Mario Bravo y Cerrito, la cual después de cada lluvia encontrábamos toda la granza en ese sector, tapaba las bocas pluviales. Nosotros no solamente agrandamos las bocas pluviales, sino que pavimentamos un recorrido de colectivo, que hay que decirlo, había sido 6 meses antes de finalizar el 2015, se había establecido ese recorrido colectivo, el cual no iba a perdurar, porque estaba hecho sobre una calle que no podía contemplar un transporte público, sobre todo con una pendiente positiva, con lo cual el recorrido colectivo, prácticamente el colectivo quedaba arando sobre sus propias cubiertas. Bueno, nosotros saneamos esa situación, la situación en el barrio Fray Luis Beltrán, digamos, en las inmediaciones, digamos, hicimos esa avenida por completo. A ver, en Beruti, ¿no? Son obras que fundamentales para los vecinos y que por supuesto que aún faltan en Mar del Plata, porque a ver, sanear esta situación de tanta desidia durante tantos años, donde no se le prestó atención a los recorridos colectivos y simplemente se dio obras mentirosas, yo digo, para los vecinos, porque si yo llevo un recorrido que sé que a lo largo del tiempo no lo puedo mantener, le estoy mintiendo a ese vecino, le estoy creando una falsa expectativa. Sí, claro. Y realmente para la persona que llega, en este caso nosotros, que tuvimos que hacernos cargo de esta situación, cuesta poder revertir esa situación, porque son erogaciones económicas muy importantes, José Luis, y bueno, y que el doctor se ha encargado de buscar en la provincia, en la nación, y muchas de ellas pudimos sanearlas, pero que aún no falta. Claro, la tarea por delante en Mar del Plata es absolutamente inmensa. Siempre digo que hay que hacer un esfuerzo para ponerla correctamente en perspectiva, ¿no? Porque además seguimos teniendo un fenómeno de expansión de barrios sin inversión previa en infraestructura, lo cual es un dolor de cabeza presente y futuro, ¿no? Tal cual. A ver, nosotros lo hemos conversado en alguna oportunidad. Es viable realizar el cordón cuneta y el asfalto en aquellos barrios que tienen factibilidad hidráulica. Pero bueno, bien dicho, primero hay que hacer esa factibilidad hidráulica. Luego poder construir el cordón cuneta y el asfalto, pero con obras genuinas. Digamos, nosotros hicimos 78 calles, nos ocupamos de sanear con los vecinos, obras que estaban pagas y que nunca se habían ejecutado. Esas obras nosotros las tuvimos que sanear con dinero proveniente de la provincia, para poder darle al vecino lo que había pagado, estamos hablando de pagos que se realizaron en 2014, incluso en el 2015, y que nosotros pudimos sanear recién el pasado año, en 2018, terminamos de sanear. Entonces, a ver, se puede hacer registros de oposición, siempre y cuando esos registros el gobierno de turno los respete, y qué es lo que ha hecho este gobierno. Nosotros no abrimos registros de oposición nuevo si no los podíamos ejecutar. No mentimos a los vecinos. Tal vez los registros de oposición, cualquier persona, cualquier ciudadano le hubiera gustado que sean mayores, pero no podíamos mentirle. Uh-huh. Para realizar este registro no solo debemos tener el aporte vecinal, que es aproximadamente un 30% por cada vecino, sino que el municipio debe tener el 70% restante para poder realizar la calle, o sea, y poderle financiar al vecino esa obra. Tarea que nosotros, vuelvo a decir, y lo quiero recalcar, lo sigo recalcando y lo voy a recalcar en varias oportunidades, no quisimos mentir a los vecinos y abrimos los registros que podíamos cumplimentar. Y bueno, y es así que vamos a terminar una gestión con registro, con calles nuevas realizadas por esta gestión, y saneamos la situación anterior, que no es menor. A ver, estamos hablando de construcción de cordón cuneta más de 15 kilómetros, que es la distancia de acá a Batán, o sea, desde el centro de la ciudad de Mar del Plata a Batán. Nosotros, si uno lo materializa en línea recta, estamos hablando de 15
de más de 15 kilómetros de cordón cuneta. Vaya si no es una situación a sanear para los vecinos. No, claro, sí. Es una dimensión enorme. Aparte, digamos, hay lugares donde el nivel de fractura de asfaltos, inclusive hasta por la irresponsabilidad de no haber hecho toma de juntas, una tarea tan sencilla de mantenimiento, ¿no? Una desidia total y absoluta. Bueno, mira, justamente, a ver, me traes a recuerdo cuando ingresé al ente, a ver, la famosa chanchita, para que yo vuelva a decir que están en el tema, saben de qué hablo, es un dispositivo, vamos a decirlo de esta forma, es una herramienta, con una caldera que te permite calentar la brea para que se entienda y poder volcarla sobre las juntas de la calzada de Mar del Plata. Había tres en el ente, ninguna de las tres estaba en funcionamiento. A ver, nosotros nos ocupamos de que estén en funcionamiento. Hoy dos están en funcionamiento, la tercera ya prácticamente es inviable por el tiempo que ha sucedido. Las mangueras realmente han quedado con todo el producto solidificado por dentro. Pero bueno, este es un tema para charlar aparte, pero bueno, justamente las chanchitas, aquellas fusoras que te permiten el tomado de junta, de las tres que cuenta el ente, solamente encontramos las tres, quiero decir, sin funcionamiento, y dos ya están funcionando, y son las que ustedes ven a diario en la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, retomar 9.500 calles en el tomado de junta no es una tarea fácil. Nosotros hoy lo estamos haciendo en la avenida 39, sí. Damos prioridad a aquellas avenidas primarias, pero faltan las secundarias, las terciarias, las calles de los vecinos de Mar del Plata, aquel que ve todavía su losa frente a la casa, con aquel bache, con aquella junta que aún falta tomar. Son tareas que no le va a tocar, o sea, que la gestión que sea en estos próximos 4 años tampoco va a poder sanear. Yo quiero, no quiero mentir a los vecinos, Mar del Plata necesita de una obra de infraestructura vial muy importante. Convengamos que en 4 años más esto no puede ser saneado, pero sí están los caminos, las puertas abiertas y se están haciendo los trabajos pertinentes para que esto pueda continuar. Ojalá que así sea por el bien de todos los vecinos, ¿no? Varios temas, Pablo. La gente, por supuesto, cada vez que hablo con usted, usted es uno de los funcionarios que cada vez que hablo nos atiborran de mensajes. A ver, voy a esto. En la ex 220 Beruti, de 180 a 228 y 212 de Corona Luro, se hizo cargo de la pavimentación La Nación. Lo hizo con asfalto negro con un grosor importante. ¿Por qué la comuna, cuando se trata de pavimentaciones, insiste con el hormigón? El hormigón es un material muy noble, el cual, si yo tengo que elegir entre asfalto y hormigón, por supuesto, voy a ir 100 veces al hormigón, y esto te lo va a poder decir cualquier ingeniero civil, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero que esté en la materia, porque sepamos que el asfalto tiene una vida útil mucho más reducida que el hormigón. Lo que sucede es que el asfalto es un material dúctil para trabajar y fácil de colocación. Cuando digo fácil, vos lo podés colocar y lo estás transitando, digamos, a las 6 horas luego de colocación, dependiendo de la época en que lo estés colocando, ya lo podés transitar. Sin embargo, el hormigón tiene un curado no menor entre 15 y 20 días, un curado donde si tiene radiaciones solares muy fuertes, te lo puedes fragmentar o microfisurar. Digamos, son varias digamos diferencias que tenés, y sobre todo, hoy no se ve tanto reflejado, pero la económica hace un tiempo atrás era importante. Hoy, con la suba de los materiales bituminosos, que son productos derivados del petróleo, aquellos productos, bueno, han subido tanto que prácticamente se podría igualar una calzada común de cordón cuneta y asfalto con una calzada íntegramente de hormigón. Te vuelvo a decir, el hormigón sigue siendo la materia prima, sobre todo en una ciudad como Mar del Plata, ¿no? Que tiene, digamos, que el agua en aquellas calles donde no hay factibilidad, en aquellos lugares donde no se cuenta con bocas pluviales, el agua corre por superficie. Cuando corre por superficie, lo haces correr tanto por el pavimento asfáltico como por el pavimento de hormigón. El pavimento asfáltico no resiste digamos, el transcurrir diariamente del agua, con lo cual se degrada y se desgrana, que son, uno lo puede visibilizar para un ejemplo rápido, a través, cuando uno sale de una cuneta, y esa cuneta sea habitual que tenga agua, uno va a ver en los primeros 15, 20 metros que siguen al badé, que se desgrana el asfalto. Eso es producto del agua. El agua oxida el asfalto y se desgrana. No ocurre así en el hormigón, y sobre todo si tiene una junta correspondiente bien tomada, el hormigón tiene una durabilidad muchísimo mayor que el asfalto. Esa es la diferencia entre
una carpeta asfáltica y una carpeta de hormigón. Bueno, dicho esto, gracias Pablo, buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis. Hasta luego, Pablo Simoni, titular del Envial, está haciendo...